الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Las alabanzas sean para Allah, Señor y Creador del Universo, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con todos sus familiares y con todos sus discípulos. Queridos hermanos y hermanas de la comunidad islámica de Colón, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos encontramos nuevamente en este mes lleno de bendiciones, en este mes en el que se abren las puertas del paraíso y en el que son encadenados los demonios en el infierno, para que de esta manera se nos facilite incrementar las buenas acciones y dejar de lado todo aquello que es indebido. Estamos hablando, sin lugar a duda, del mes de Ramadán, el mes que también se conoce como el mes del Corán, puesto que en él Allah Altísimo sea inició la revelación de su palabra, de su libro. El Corán son las palabras más bellas y que más ama Allah, pues son sus propias palabras. Sin embargo, le gusta que los creyentes, que los musulmanes, lo reciten constantemente. En el hadith encontramos que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos dijo: el mejor de todos ustedes es quien aprende el Corán y quien lo enseña. Esto lo explica también el otro hadith en el que nos dijo: quien enseñe una aleya o un versículo del Corán recibirá la recompensa de ella cada vez que una persona que lo aprendieron de él o de ella lo recite. El Corán y su lectura y su contemplación dignifica a la persona, la honra, la eleva, y por eso nuestro profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos dijo que dentro de las personas más honradas de su nación, es decir, el más honrado de todos los musulmanes, es aquel quien guarde algo, quien memorice algo, quien comprenda algo, quien estudie algo del Corán y lo lleve en su corazón. Como sabemos, la envidia en el Islam está fuertemente condenada. Es uno de los pecados más graves que puede haber. Sin embargo, esta se permite positivamente solamente en dos ocasiones. La envidia buena que se tiene por una persona que cumple con los actos de adoración que Allah ha establecido durante el día y la noche y con constancia. Y la segunda, a la persona a la que Allah ha agraciado con bienes y ésta usa esos bienes en caridad y en beneficio de su sociedad. Eso está explicado en un dicho del profeta, y esta envidia positiva no quiere decir que se quiera quitarle o que se quiera menospreciar a esa persona o que se desee que esa persona deje de cumplir con esos actos de adoración o que no tenga más dinero, que se empobrezca. No, por el contrario, es una envidia, entre comillas la llamemos más bien envidia, pero es el deseo que tiene una persona de igualarse, de compararse e incluso de superar en buenas acciones a esas personas que ve haciendo dichas obras de bien. Todo lo anterior lo hace o lo insta a cumplir el Corán, y por eso una persona que lee el Corán se caracteriza por lo que mencionamos anteriormente, lo cual nos lleva a nosotros a hablar también de las personas que abandonan el Corán,
que no lo leen, que no reflexionan o que simplemente lo toman para distracción. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que una persona así es como una casa vacía, quiere decir, o una casa abandonada, lo cual quiere decir que es una vivienda o un edificio que no sirve para nada. O sea, por más bello que sea, por más grande que sea, pero si no es habitado, si no es usado, ¿de qué sirve? Pues absolutamente de nada. En la clase anterior o en la charla anterior habíamos hablado acerca de que tanto el ayuno como el Corán son intercesores de la persona que intercederán por ella en el día del juicio final, como lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien nos mencionó que el ayuno le dirá a Allah: esa persona, este fulano, dejó de comer y beber para cumplir conmigo, o sea, con la obligación del ayuno. Mientras que el Corán le dirá: oh Señor mío, esta persona dejó de dormir por recitarme durante las noches. Perdónale porque lo hizo para agraciarte. Sin lugar a dudas, las personas favoritas para Allah son lo que se puede llamar como la familia del Corán, es decir, las personas que están siempre apegadas al Corán, no solamente en su recitación, no solamente en su contemplación o reflexión, sino que en su aplicación. Estos tres elementos son muy importantes: lectura o recitación, contemplación o reflexión y práctica, cumplir con lo que se lee y con lo que está establecido en él. Allah Altísimo sea nos dijo en el Corán: una escritura que te hemos revelado para que mediten sobre sus aleyas y para que los dotados de intelecto se dejen amonestar. As-Sa'di, comentando sobre esta ley, dijo que la primera parte se refiere a que en el Corán hay un bien inmenso y grandes bendiciones. Y sobre la segunda parte nos dijo que es una sabiduría que Allah ha revelado. Por lo tanto, corresponde reflexionar para que de esta manera las personas se dejen amonestar. El mejor acto de todos es lograr esa relación con el Corán, recitarlo, meditar, reflexionar y aplicarlo. Esto no lo explica Ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, quien nos dijo: no lean el Corán como si fuera una simple poesía, pues al recitarlo es muy poético. Las palabras que Allah nos reveló son muy poéticas, llegan muy profundo al sentir de la persona, sino que deténganse en sus milagros, en sus historias, permitan que sus enseñanzas toquen sus corazones y se conmuevan, y no se apresuren para terminarlo y acabarlo de una vez. Aisha, que Allah esté complacido con ella, nos dijo: escuché que había personas que leían el Corán una o dos veces en una sola noche. Eso me parece que es como si no lo recitaran. Pues yo, cuando leía el Corán con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él recitaba la sura La Vaca, Al Imran y Las Mujeres en una sola noche. Y cada vez que recitaba un versículo en el que se hablaba del castigo, se refugiaba en Allah de ese día, de ese momento. Y cada vez que recitaba un verso en el que se mencionaba la misericordia y la recompensa de Allah, se alegraba y agradecía a Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es nuestro mayor ejemplo. Uqba, que Allah esté complacido con él, nos mencionó que el profeta Muhammad fue donde se encontraban ellos, en As-Saffa, que era un lugar atrás
de los aposentos del mensajero de Allah, donde él acostumbraba a recibir a las personas más necesitadas. Y les dijo: ¿quién de ustedes le gustaría ir a recoger o a recibir unas cuantas camellas muy finas? Como sabemos, en aquel tiempo, uno de los bienes más preciados por las personas eran los camellos, especialmente las camellas, pues ya que no solamente servían para carga, sino que además daban hijos y pues daban alimento, la leche. Entonces todos respondieron: nosotros, mensajero de Allah. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dijo: ¿y por qué mejor no van a la mezquita? Aprenden una, dos o más aleyas del Corán y de esta manera recibirán una recompensa muchísimo mayor y más valiosa que esas camellas. Al terminar la batalla de Uhud, donde sabemos que los musulmanes tuvieron grandes pérdidas, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mientras que enterraba a los mártires, a las personas que fueron asesinadas en esa batalla, preguntaba quién memorizaba más Corán, y era a la persona a la que primero hacía enterrar en la tumba. Algunas reflexiones y palabras bellas de los grandes salaf. Abu Umama dijo: lean el Corán, reciten el Corán, pues Allah jamás castigará a una persona en cuyo corazón está el Corán. Ibn Mas'ud, por su parte, nos dijo: ¿quieren conocerse a ustedes mismos, saber el grado de fe que ustedes tienen y el amor que tienen por Allah y por su profeta? Entonces pregúntense a ustedes mismos por el amor y el respeto que tienen por el Corán. Abu Huraira nos dijo: la casa en la que se recita el Corán se hará amplia, por más pequeña que sea, para sus habitantes. Se llenará de bendiciones, los ángeles descenderán en ella y los demonios se escaparán. Mientras que en los hogares en los que no se recita el Corán, esas casas se harán estrechas para sus personas, o sea, se harán oscuras, se llenarán de problemas, habrá preocupación, etc. A eso se refiere con la estrechez. Y los ángeles no irán y la casa estará lejos de recibir cualquier tipo de bendición. Anas, que Allah esté complacido con él, dijo: a veces una persona puede recitar el Corán, sin embargo, este, el Corán, lo maldecirá, pues esa persona no cumple con sus enseñanzas. Ibn Mas'ud dijo: las personas que tienen el Corán en sus corazones se reconocen fácilmente por su adoración en las noches, mientras que todas las personas están dormidas, por su trabajo y esfuerzo en el día, mientras que los demás solamente pierden el tiempo, por su piedad hacia los demás, mientras que los otros son todo lo contrario, pues una persona que tiene el Corán en su corazón es amable, es afable y cordial, no es dura ni rechaza a los demás. Al-Ghazali tiene una reflexión muy bonita. Dijo: que la persona se avergüence, pues cuando un amigo le pide o le da un libro y le pide que lo lea para que le dé su opinión, no pierde momento alguno para leerlo y terminar lo más rápido que le sea posible. ¿Y por qué no hace eso mismo con el Corán? ¿Por qué no se preocupa por recitarlo y leerlo si Allah le ordenó hacerlo? De igual manera, cuando recibe a un invitado, este lo atiende de la mejor manera, está pendiente y atento a las palabras que éste le dice, pero no hace lo mismo con el Corán. No atiende a su mensaje, no atiende a sus enseñanzas y no cumple con lo que hay en él. Hablemos acerca de algunas bellas historias relacionadas con el Corán y su recitación.
Una vez Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se encontró con Nafi', quien era el encargado de la Meca, y pues obviamente no estaba allí en esta ciudad, y le preguntó: ¿a quién dejaste a cargo de la Meca? Y le dijo: a Fulán. Omar no lo conocía y le preguntó: ¿pero quién es él? Y le dijo: él era uno de nuestros esclavos, pero él memoriza el Corán, lo conoce muy bien y lo recita también. Entonces Omar dijo: glorificado sea Allah, de esa manera es que Allah eleva y honra y dignifica a las personas. Claro, él era una persona que anteriormente era una esclava. Sin embargo, por su compromiso con el Corán, Allah lo elevó y lo llevó a la honra de ser encargado de la Meca, de su casa, de su ciudad, la ciudad más sagrada que hay en toda la tierra. Uyaina contó que una vez quería encontrarse con Omar ibn al-Khattab cuando era califa. Por eso le pidió a su sobrino, al-Hur ibn Qais, que le pidiera o que buscara un espacio, pues él era una persona muy respetada y muy querida por Omar. Así lo hizo. Cuando Uyaina estuvo enfrente de él, del califa, lo reprendió y le dijo que era un injusto, lo que molestó muchísimo a Omar, quien quiso reprenderlo también. Pero en ese momento, al-Hur se metió y le dijo: oh príncipe de los creyentes, recuerda lo que Allah Altísimo sea dijo en su libro: sé perdonador, ordena el bien y aléjate de los ignorantes. Uyaina cuenta que en ese momento, apenas Omar ibn al-Khattab escuchó esas palabras, se tranquilizó, su ira se desapareció, pues él era una persona que cuando escuchaba las órdenes del Corán, las cumplía inmediatamente. En Sahih al-Bukhari encontramos que se menciona un hecho muy curioso acerca del pueblo de Abu Musa al-Ash'ari, que era una tribu que no era de Medina, personas que no vivían allí, pero que eran muy queridas y muy respetadas en Medina y la gente les tenía en muy alta consideración, pues se reconocían por su preciosa forma de recitar el Corán. Y entonces allí se menciona que a ellos, que no eran de Medina, se les reconocía y recordaba por esa maravillosa recitación y forma que tenían de leer la palabra de Allah, mientras que la gente de Medina no lo hacía. Ramadán es el mes del Corán. Como ya lo habíamos dicho, en él se inició la revelación del Corán. Sin embargo, no fue el único libro celestial que Allah reveló. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos informa que el Suhuf de Ibrahim, los pliegos de Abraham, fueron revelados la primera noche de Ramadán, mientras que la Torá fue revelada el día sexto de Ramadán. El Injil, el Evangelio, fue revelado la noche 13, mientras que los Salmos de David fueron revelados la noche 18 y el Corán comenzó su revelación en las últimas noches de Ramadán, o en una de las últimas noches de Ramadán. Sin lugar a dudas, Ramadán es el mes del Corán. En él, Allah Altísimo sea enviaba a Jibril para que repasara el Corán con el mensajero de Allah. Y nosotros estamos acostumbrados en él a leerlo aún más. Hay personas que leen el Corán entero durante todo el mes e incluso hay otros que lo leen varias veces. Sin embargo, muchos han sido los que han abandonado el Corán, ya sea porque no lo recitan, porque no atienden a sus preceptos, no cumplen con sus órdenes. Cuando necesitan resolver algún asunto en su vida, no siguen sus leyes, porque no lo leen para reflexionar y entenderlo, y porque cuando
están llenos de problemas, cuando su corazón está lleno de estrechez, no lo buscan para conciliarse. Escuchemos un bello dua, una bella súplica que les voy a leer. Oh Allah, soy tu siervo, el hijo de tu siervo y de tu sierva. En tu mano tienes mi voluntad. Tu mandamiento se ejecuta en mí y tu decreto sobre mí es perfectamente justo. Te pido por cada uno de tus bellos nombres, con el cual te has llamado así a ti mismo, o que has revelado en tu libro, o que se lo has enseñado a alguien en tu creación, o que lo has mantenido en secreto en tu conocimiento de todo lo oculto, que hagas que el Corán sea el bálsamo que refresque mi corazón, una luz en mi pecho, una solución para mis penas y problemas, y una liberación para mi ansiedad y la depresión, y que la depresión desaparezcan y las reemplace la felicidad. Dejemos de hablar y comencemos a actuar. Allah, Altísimo sea, nos ordena ello. Dijo en el Corán: Oh Yahya, Juan, aférrate al libro con firmeza. Esta sí, es cierto que fue una orden que se la dio al profeta Yahya. Sin embargo, se cumple para todos nosotros. Así que con esa firmeza fortaleceré mi voluntad. Leeré el Corán lo más que pueda durante los días de Ramadán. Al mismo tiempo, mientras que lo lea, mientras que lo recite, recapacitaré, reflexionaré acerca de sus enseñanzas. Trataré de mejorar mi recitación del Corán. Obviamente estamos hablando de la recitación que se hace en idioma árabe. Si no conozco el idioma árabe, trataré por lo menos de aprender la forma de leerlo para poder recitarlo de la mejor manera. Hago aquí un paréntesis y recordemos que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mencionó que la persona que trata de leer el Corán en su idioma original, en el idioma que Allah lo reveló, que es el Corán, y tiene problemas, se retrasa en la recitación, lo lee, pues obviamente mientras que aprende no se lee bien, esa persona recibe mucha recompensa, mucha más de la persona que se le facilita la lectura del Corán. Trataré de aplicar lo que en él hay. Le enseñaré a los demás lo que de él aprenda. Y trataré de hacer i'tikaf, el retiro que se hace en las mezquitas, especialmente durante las últimas noches de este mes sagrado. Aquí es donde debemos hacernos una pequeña pregunta, cada uno de nosotros. ¿Acaso yo ya no tengo algo planeado para mañana? Dejaré un tiempo para mi trabajo, ¿cierto? Eso es definitivo. Para mi estudio, si estoy estudiando. Para mi familia. Para mis amigos. Incluso tengo ya un plan si es que soy de esas personas que acostumbran ir al gimnasio, no paro, siempre voy, siempre cumplo con ello, con todas las cosas que planeo en el día. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo durante Ramadán? Planeemos y dediquemos un tiempo específico, o sea, no todo el día, pero sí, por lo menos debemos sacar un tiempo para dedicarnos a la adoración entera, sea en las noches, sea en el día, pero debemos hacerlo porque es una oportunidad única, una oportunidad que pasa y pues que gracias a Dios la estamos viviendo en este momento. Sin embargo, nada nos asegura que vivamos otro día de Ramadán o incluso otro año. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.